Ya hemos visto el circo, amigos, el circo que ha creado Sánchez en Valencia. Hablaba de lodo, de fango, y la verdad que ha llenado Valencia de lodo y de fango. Eso sí, lo que dice, lo hace. Y es que hay un proverbio turco que dice que cuando un payaso llega a un castillo, no se convierte en un rey, sino que el castillo se convierte en un circo. Y Sánchez ha convertido en un circo siniestro lo que está pasando ahora mismo en España. Un tipo que tiene que tapar corrupción por los cuatro costados, por los cuatro costados, que ve la oportunidad única de un desastre natural para encasquetarle al adversario ese desastre, la gestión y los muertos. Un tipo que en principio empieza a salir de mal las cosas cuando va Paiporta y sale el tío de la vara y sale apaleado directamente. Pero el socialismo es muy inteligente, y más cuando tienes de contrarios al Partido Popular, que se la dan todas en la misma cara. Y es que, amigos, Sánchez, ¿qué ha ido haciendo a lo largo de esta semana? Después de lo de Paiporta, que estaba muerto, lo que ha ido metiendo, con sus servicios, que son sus cloacas, ha ido metiendo desinformación, su brunete mediática ha ido directamente contra aquellos que se han tragado los bulos, con la intención de crear el caos, con la intención de que el relato ya no sea ni bueno ni para uno ni para otro, que nadie confíe en lo que está pasando en Valencia, que nadie sepa quién es el responsable. Y cuando ya ha metido todo ese fango, toda esa mentira, ¿qué es lo que ha hecho? Preparar una gran manifestación junto a comunistas y pancatalanistas para culpar ya directamente a Amazon de todo lo que está pasando. Y yo me pregunto, pongamos que Mazón es el máximo responsable, que es un inepto, que es un inútil, lo que dice el Partido Socialista. Pero oiga, señor Marlaska, ¿no tiene usted la potestad de declarar el nivel 3, tomar la asunción de todas las responsabilidades, tomar usted el mando único según la ley y quitar a ese inútil, a ese inepto que ustedes dicen que es? ¿No tiene usted esa potestad? Pero es más, si Mazón es un inútil, como ustedes dicen, y es responsable de esto, ¿no tiene Pedro Sánchez la potestad, la obligación que le dice la ley de declarar el estado de alarma para acabar con esta situación? ¿No se dan cuenta hasta qué punto está utilizando Sánchez la desinformación, la mentira, para cocer al PP? Un punto, amigos, que nadie se imaginaría, porque la situación cada día es más crítica, y es más crítica por una sencilla razón: el socialismo ya manipuló todo esto con el 11M y ahora lo sigue manipulando. Mientras la gente se deja la vida limpiando, el agitpro de los maleantes de la ultraizquierda lanzados a las calles para ganar el relato por medio de la violencia, para ganar el relato al estilo comunista. Y es que el comunismo, amigos, sabe perfectamente que se puede ganar el relato, sobre todo cuando no tienes nadie enfrente. Y por cierto, dicen, es que Mazón estaba comiendo con una muchachita cuando se produjo todo esto. Es verdad, estaba comiendo, pero es que Sánchez, mientras se producía todo esto, estaba saltando la radio y televisión española. ¡La estaba saltando! Con comisarios políticos. Y es más, mientras pasaba todo esto, ¿dónde estaba Sánchez? En la India, reunido con Delcy Rodríguez, para ver cómo arreglaban esto del relato. A ver si se iban a confundir a la hora de decir una cosa y iba a ser otra. Y es que, amigos, se necesita un gobernante. Y yo lo voy a decir claro. Si Mazón tiene que dimitir, antes tiene que dimitir Sánchez. Tiene que dimitir Margarita Robles, Marlaska y la Rivera. Que hagan una dimisión coordinada. Pero es que una vez que dimitan Sánchez, Rivera, Margarita Robles y Marlaska, no solo tendrán que dimitir, tendrán que responder por delitos de lesa humanidad.
Esa es la verdad de lo que está pasando. Lo demás se lo vamos a ir contando, amigos. Porque es que hoy, a lo largo de la semana, hemos visto que esto no fueron unas lluvias torrenciales, no, no. Aquí prepararon un tsunami directamente, destruyendo las presas, los azules, las barreras, que luego arrasó todos los pueblos. Hasta el punto que es que, luego lo vamos a ver, amigos, vamos a hacer una recreación de lo que ha provocado las políticas woke de este gobierno, las políticas de los ecologistas de estos gobiernos, porque este ecologismo radical, rancio y casposo sí que mata, porque este ecologismo que representa a Sánchez, Rivera, Margarita Robles y Marlaska sí que matan, y han matado a muchísimos valencianos y le han destrozado la vida a muchísimos valencianos. Lo vamos a ver. Y sobre todo, amigos, vamos a hablar de que Marlaska no está hablando de todos los muertos que hay. No, están controlando el relato. Que si uno hoy, que si otro mañana, cuando todos sabemos que hay muchísimos más. No vamos a entrar en los bulos del Bonaire, que son los mismas cloacas de Moncloa los que los lanzan, no. Pero, amigos, se van a saber los muertos, Marlaska. Pero es mejor saber los muertos dentro de un mes o de dos meses que a todos los muertos que ha habido, que sepa ahora con los ánimos encrispados. Vamos a hablar de la última hora que está pasando en Valencia, que sepan los valencianos que no vamos a abandonarles, que vamos a pedir responsabilidades a todos los políticos, a todos, me da lo mismo la ideología, a unos más y otros menos, pero a todos de lo que está pasando. Y amigos, la última hora en Valencia, que sigue siendo una situación dantesca, donde se necesita ayuda y ojo que vienen nuevas lluvias. Vamos a verlo. La cifra de fallecidos a consecuencia de la Dana ha aumentado este domingo hasta los 222, dos personas más que este sábado que se han encontrado en la Comunidad Valenciana, donde han fallecido un total de 214 personas, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. Volcados desde todas las administraciones y desde la Sociedad de la Reconstrucción, este domingo se ha celebrado una misa por los desaparecidos en la parroquia Virgen del Pilar de la localidad valenciana de Catarroja, en una iglesia rehabilitada gracias a los voluntarios. Hacemos una Eucaristía en acción de gracias, porque la verdad es que dentro de esta catástrofe pues nosotros estamos agradecidos por ver cómo hay una prioridad de lo humano sobre lo político. Otro asunto a abordar para la normalización de las familias es la escolarización de los niños que se han quedado sin su centro escolar de referencia. Alrededor de 24.000 niños y niñas se han quedado sin su centro de referencia. Por lo tanto, son niños y niñas que tienen que ser reasignados a otros centros. Se procura que sean centros cercanos en el mismo municipio o en el municipio más cercano. Mientras ya se empieza a hablar de la necesidad de planes a medio y largo plazo para la reconstrucción, los expertos inciden en los riesgos de la construcción descontrolada y lo que esto implica de cara a nuevas inundaciones. ¿Por qué ha habido catástrofe? Pues porque había un mal sistema de gestión de la emergencia, pero por otro lado se había construido en exceso sin tener ningún control de los riesgos, de por dónde va a ir el agua. Y es que el cambio climático, apuntan, eleva los riesgos de que algo así pueda volver a suceder. Con este aumento de temperaturas pues aumentan también los riesgos asociados al cambio climático y los impactos en la naturaleza y las personas. Por lo que urgen a tomar medidas para frenar el aumento de las temperaturas. Hoy han oído a los paniaguados de las ecologetas, ¿eh? Los responsables, ellos sí que son responsables de lo que ha pasado en Valencia. Y se lo vamos a demostrar, porque tenemos una recreación. Cuando se acaban con presas, con presillas, con retenciones, cuando no se drena el río, cuando no se limpia el río, como decía el alcalde de Algemesí, que pedía que se limpiara el río, pasan estas cosas. La gota fría, que es lo como siempre se ha llamado esto, existe de toda la vida, aunque ahora se llame la Dana. Toda la vida y siempre pasará en las regiones del Levante, por una sencilla razón. Son corrientes de aire frío que chocan con el agua que se evapora con el mar, se llenan las nubes y al llegar a la tierra descargan una cantidad de agua terrible. Siempre ha pasado esto.
en Valencia, en Murcia, en Alicante. Que no venga nada estos sacamantecas a contarnos rollos patateros. Que no nos vengan a contar esto. Y es que además, si Emergencia Nacional da un mensajito al señor Sánchez y le dice, oiga, que viene un desastre, y Sánchez está más pendiente de tapar los casos de corrupción de su mujer que de salvar a los españoles, y luego ya, cuando se produce el desastre, dice que vengan aquí a pedirme ayuda, en vez de cumplir con su obligación, que le marca la ley, que tiene que declarar estado de emergencia, pues oiga, no me cuenten rodeos macabeos del cambio climático, porque ya está bien, cuéntenlo ahí, La Sexta, que lo cuenten en Televisión Española, que es un engendro televisivo, pero aquí no vamos a contar sandeces. Y es que, amigos, lo que hemos visto este sábado es parte del plan de sanchismo para blanquear la responsabilidad de Sanchismo. Han cogido un tonto útil, lo dijimos desde el primer momento. Mazón es el tonto útil del PSOE para echarle toda la responsabilidad. Sánchez sabe que no puede aguantar mucho más, convocará elecciones y con el tonto útil dar un salto, un cambio electoral, como hizo con el 11M, si es que ya está visto esta jugada, el agispro de los socialistas, y además que manejan todos los tiempos perfectamente, porque lo del PP, vamos, el señor Feijóo podría decir algo, pero lo del señor Manzón ya no tiene nombre. Pero tampoco lo que voy a hacer es blanquear a Sánchez echando la responsabilidad a Manzón, porque Manzón es lo que es, pero Sánchez es el presidente del gobierno y la ley le marca en esta situación tomar el control. Y el sábado, los independentistas catalanistas que quieren hacer de la Comunidad Valenciana parte de Cataluña, los comunistas y los socialistas se echaron a la calle de tal forma que intentaban echar la culpa a Manzón y limpiar la responsabilidad de la cuasi criminal gestión de esta dana del gobierno de España. Véanlo. Ahí lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Esto es lamentable, lamentable. Pero vean ustedes cómo los policías tenían que aguantar, no atacarles, porque eran de los suyos, de los de Marlaska, quiero decir. Mientras que en Ferrat, o aquí en Madrid, habían preparado un dispositivo de seguridad ante una manifestación contra Pedro Sánchez increíble. O, por ejemplo, ¿por qué no utilizaban los gases lacrimógenos? O la violencia que te lanzaron en Ferraz contra los patriotas. No, no, ahí hay que aguantar. Cuando es la extrema izquierda hay que aguantar como sea. Pero estos son, ya los tenemos en la calle. Utilizando la violencia, todos estos vagos inútiles, lanzando piedras a la policía mientras que el resto está limpiando las calles. ¡Esa es la izquierda! ¡Esa es la izquierda de este país! ¡Despierte, señor Feijóo! ¡Despierte! ¡Entérese con quién se enfrenta! Estos no son gente que quieren una democracia. La izquierda de este país es marxista y el marxismo no quiere el Estado de Derecho ni la democracia. El Partido Socialista ya no es un partido socialdemócrata. Ya se ha pasado hace tiempo al lado oscuro. Y va a utilizar todo lo que tenga a su mano para permanecer el poder. Porque es una fábrica de poder. Es una empresa que se dedica al poder. Y le da lo mismo a los muertos, le da lo mismo que la gente no tenga para comer, le da lo mismo que la gente haya perdido sus casas. Ellos quieren blanquear al sanchismo para continuar en el poder. Y si tienen que reventar a un policía, por cierto, 43 policías heridos, la cabeza,
está bien, porque eso es el sanchismo. Por eso gobierna con comunistas y con golpistas. No tienen ética, no tienen valores, no tienen moral. Hasta el punto de que en la manifestación había comisarios políticos que aquel que criticaba a Sánchez llamaba a la policía para echarlo. Vean las imágenes, véanlas. La policía es que no puede autorizar. Policía. Policía. Señor policía. Por favor. Esto es la manifestación de hoy, la que se ha organizado, la que habéis organizado vosotros. Ah, pues es que la, se ha organizado, ¿puedo hablar? Da igual, no la ha organizado la policía. La policía puede visitar, pero no puede, porque no la habéis organizado vosotros. Pues ahí lo tenemos, comisarios políticos, socialistas y comunistas. Pues si alguien ahí decía algo contra Pedro Sánchez, ¡fuera! ¡Llamen a la policía y échenlos! A ver si empezamos ya a saber, después de 50 años de socialismo en este país, a ver si ya empezamos a enterarnos con quién nos jugamos los garbanzos.